Hola amigas y amigos, soy yo Lorena nuevamente y esta vez les traigo un cuento de miedo, escrito por Rodrigo Parra, El Murumbeque. ¿Quién es? ¿Quién anda allí? Decía la voz de una quejumbrosa anciana al oír la puerta de su casa. Soy yo, abuelita. Si quiere algo, va a tener que esperarse nomás, porque vengo recansada del colegio y no le pienso pasar nada todavía. Necesito descansar, así que paciencia. Les presento a Rosa. Rosa es una niña muy malhumorada, insolente y bastante mentirosa. A ella le encantaba hacerle muy malas bromas a sus compañeros de curso. Sí, como por ejemplo ponerles chinches en los asientos. Les soplaba el polvo de la tiza en la cara. Les daba vuelta los yogurts en la ropa a los compañeros y compañeras. Además pasaba hablando pestes del colegio y de todas las personas que la rodeaban. Se quejaba del lugar donde vivía y hablaba mal de todo el mundo. Y tenía convencidos a sus amigos y amigas que su madre vendría a buscarla prontamente para llevársela de este pueblo aburrido a Santiago. Por todas esas razones y aún más, ella se había ganado el apodo de la odiosa Rosa. Resulta que desde hace un tiempo, Rosa andaba con una idea en la cabeza. Quería hacerle una broma muy pesada a tres de sus compañeros de curso, a los cuales le tenía envidia especialmente. A Renato, porque tenía las mejores notas. A Sofía, porque tenía muchos primos y primas con los que jugaba y eran muy felices en familia. Y a Lucas, por ser amigo de todo el mundo. Y vaya que por esas casualidades de la vida, el profesor de historia les dio un trabajo en grupo y los puso a ellos tres junto a Rosa. Era su oportunidad de jugar esta broma. El profesor de historia les pidió hablar sobre un personaje conocido en la zona. Yo creo que tenemos que hacer un trabajo sobre el Murumbeque, dijo Rosa. Y los niños se miraron sin entender nada. ¿Quién era el Murumbeque? Jamás lo habían escuchado. Pero como Rosa se caracterizaba por ser un poco mentirosa, pensaron que era una de las bromas de ella. ¿Que no conocen al Murumbeque? ¡Oh! ¿Nunca han escuchado hablar de él? No, le dijeron los chiquillos. ¡Oh! El Murumbeque era un minero de apellido Murumbeque. Una vez hubo un derrumbe y el Murumbeque se quedó adentro de la mina para siempre. Y dicen que si uno lo va a despertar, este le da la furia y su espíritu se lleva a las personas que lo despierten a vivir con él adentro de la mina. La historia parecía bastante convincente y entonces decidieron que al salir ese día de clases iban a ir a ver la mina abandonada. En el largo camino hacia la mina, a Rosa le dio mucho tiempo de contar más y más anécdotas a esta retorcida historia. Cuando lleguemos, tenemos que tirar una piedra adentro de la mina. Y si el Murumbeque despierta, nos va a devolver un pedazo de carbón para afuera de la mina. La historia sonaba muy convincente, pero solamente era un invento de Rosa para asustarlos. Cuando llegaron a la mina, ya había oscurecido y la noche lo inundaba todo. Solo se escuchaba
el sonido del viento, salir y entrar por la boca de esta mina. Entonces, Lucas preguntó temeroso, ¿tú estás segura de que tenemos que hacer esto? Bueno, ¿te querís sacar una buena nota o no en el trabajo de historia? ¿Ah? Ya, Luquita, no tenga miedo, mijito. Renato, saca tu celular para que grabes lo que va a pasar. Rosa tomó una piedra que se encontraba por allí. Y Sofía le dijo, ya, pues no hagáis lecera, por Rosa. Los niños habían crecido entre relatos de este tipo en la zona donde vivían y sabían por sus adultos que no había que meterse en cosas raras. Pero a Rosa no le importaba. Lanzó la piedra. ¡Despierta, Murumbeque! Gritó a todo pulmón. Y a los segundos después se escuchó el sonido de la piedra caer dentro de la mina. Y luego de ese sonido, desde la mina salieron tres ratones negros. Eso les dio mucho miedo a los chiquillos. Salieron corriendo. ¡Vuelvan, cabros cobardes! ¿Para dónde van? ¡Ay, cómo son de cobardes! Y me dejan sola acá en medio de la noche. Y Rosa se puso a sacar pedazos de carbón que se los echó en el bolsillo para llevárselos a casa y continuar la broma para con sus amigos. Una vez en el pueblo, ella dejó los trozos de carbón en la casa de sus amigos y les tocó el timbre, pero salió corriendo para que ellos pensaran que era el Murumbeque que los había ido a buscar. Al día siguiente, Rosa llegó al colegio, como era de costumbre, y no vio a Renato, ni a Sofía, ni a Lucas. ¡Oh, los cabros miedosos! Se reía Rosa. Y así pasó todo el día, molestando a quien se le cruzaba por su camino. Y por supuesto, no se le ocurrió preguntar jamás qué les había pasado a los tres chiquillos. Esa tarde, Rosa volvió a su casa, de mal humor como era de costumbre. Y al llegar, vio en la puerta un papel. Me llevé a tus amigos. Y la próxima eres tú. Leyó quién lo firmaba y decía, el Murumbeque. Rosa entró a la casa y la abuelita volvió a preguntar, ¿quién es? ¿Quién anda ahí? ¿Qué quiere, abuelita? Estoy ocupada, estoy cansada, no me moleste. Rosa estaba muy enojada. Hizo tira el papel y lo botó al suelo. Entonces la abuelita le habló y le dijo, oye, Rosa, ¿sabes qué? Unas horas atrás llamó la mamá de uno de tus compañeros y dijo que ayer habían salido a hacer un trabajo ustedes y que ni su hijo ni los otros dos compañeros habían vuelto a la casa. Se notaba muy preocupada. Rosa sintió un escalofrío que pasaba por todo su cuerpo. ¿No los viste tú, mijita, hoy día? ¡Ay, no sé nada yo, abuelita! ¡No sé nada yo! Esas son leceras que usted se cree nomás, se anda creyendo esas cosas, puros cuentos, puro invento. ¡Ya, déjeme tranquila! Voy a irme a mi pieza. Ella no lo quería reconocer, pero había un temor extraño que la recorría entera. Empezó a pensar que esta era una devuelta de mano de sus amigos
era una broma que le querían jugar ellos a ella. Entonces, Rosa, esa noche, volvió a la mina. Porque dijo, voy a terminar con esta historia, con este cuento. Los voy a descubrir. Están ahí en la mina y me van a asustar. Partió de noche. Llegó allá muy, muy oscura. Y entonces la invadió un miedo. Y gritó hacia adentro. ¡Ya, pues cabros! ¡Salgan, pues salgan! Si ya, estuvo buena la broma, pero ya se acabó ya. Ya, pues no se han pesado, si era una broma, pero ya se acabó ya. ¡Salgan, salgan! ¡Salgan, cabros, salgan! Como nadie contestó, Rosa empezó a entrar en la mina y decía, ya vos cabros, si sé que son ustedes, están escondidos ahí, ya, ya, salgan, salgan. Entonces se escuchó el ruido de una piedra que cayó. ¿Viste que son ustedes? Ya pues, ya, ya, salgan, salgan. Y cada vez caminaba más y más adentro. Salgan, salgan, salgan. Gritó tan fuerte que todas las piedras cayeron estrepitosamente sobre ella. Y por más que ella siguió gritando y pidiendo ayuda, nadie la escuchó jamás. Al día siguiente, todos volvieron al colegio. También sus amigos, Renato, Sofía y Lucas. Y nadie se preguntó por Rosa. Todos estaban convencidos de que quizás su mamá la había venido a buscar para llevársela a Santiago, como ella siempre les decía. Ellos nunca le contaron a nadie que habían visto cuando Rosa puso los pedazos de carbón afuera de sus casas. Que Sofía había llamado por teléfono a la casa de Rosa haciéndose pasar por su mamá. Y que Renato y Lucas habían ido silenciosamente a pegar el papelito en la puerta de Rosa. Ya eso no importaba. Nadie extrañaba a Rosa, ni sus compañeros, ni sus profesores, ni tampoco su abuela, que debido a su avanzada edad ni siquiera había escuchado que Rosa no llegó. Ten cuidado cuando juegues una broma, porque podría salirte al revés, como le pasó a Rosa. Ah, y si pasas algún día por fuera de una mina de carbón, no se te ocurra tirar una piedra, porque por jugar, quizás al murumbeque puedes despertar.